on the top that you made with plastic power. Your eyes don't eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. Future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your part is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat under sunshine. Pylons will meet while rain is falling like rhinestones from the sky. Apreciables aficionados, les habla Cristian Martidoli y me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el doctor García. Muchas gracias, señor Martinoli. Ya se siente un estupendo ambiente, ambos conjuntos en el terreno de juego, así que ruede ya la pelota. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. La controla Menés. La controla Thiago Silva. Alex. Nené. Una muy buena demostración de pases cortos. La jugada prometía, pero perdió en el esférico. La controla Alex. La controla Menés. Nené. La tiene este hombre. Vamos a ver si hace la jugada individual o manda el servicio. Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Mostraron un comienzo prometedor. Tuvieron que haber sacado provecho de ello. Tienen la pelota. Pastore. Yalé. Esta jugada era para más, pero se precipita y lo agarran en fuera de lugar. La controla Thiago Silva. Yalé. Mete el centro. Centro rechazado por la defensa. Y ahora pasa del ataque. 15 minutos de la primera parte. Han perdido el balón. La controla Nené. Pastore. La controla Ibrahimovic. Impacta al arco. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Paris Saint-Germain abrió el marcador. Este gol muestra la calidad del equipo. Una jugada hermosa, bien elaborada, sin fisuras, que dejó pagando la defensa.
Volvemos con el marcador 1-0. El equipo lo necesitaba y este hombre respondió como sabe, metiendo goles. ¡Qué buena bola! Ese corte verdaderamente es impecable. Yale. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Nené. Gran oportunidad que tiene. Yale. ¡Atención! ¡Peligro! ¡Peligro, señoras y señores! Tiene una linda chance de gol. Han rechazado el peligro de inmediato. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. ¡Se tiró de la tercera! ¡Eso es tiro libre! No sé, señor Martinoli, quizás está fuera de su alcance, pero va a intentar probar al portero. Tira el centro. Alex. La controla Nené. Maxwell. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Uy! Levantaron la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Pastore. Abre la defensa con este pase al hueco. Puede pegarle desde ahí. Anotaron, señoras y señores. Ahora están arriba por dos. Definió como corresponde, con tantas facilidades, no le dio frío. Estuvo muy astuto, supo exactamente lo que el portero pretendía hacer. El encuentro está a 2-0. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Otra vez fuera, así que es de nuevo saque de banda. Empujan con ese balón. Aquí no pasa nada. No logran encontrar su momento ni la posición frente a portería. Quieren entrar. Lo golpea por arriba. ¡Qué buena bola le han colocado! Puede convertir desde aquí. No se engañó a todos. Casi le sale. Quiso despistar al portero haciendo un poco de amagues antes de tirar. Por poco le funciona. Nené. La Messi. El balón por afuera. Puede venir el tiro, el centro al área. Fantástica la defensa. Quieren adelantarse. La manda al hueco por la banda. Ahora buscan meter el balón.
quitan el balón y salvan el peligro. Silbatazo final, nos vamos al descanso. Están siendo muy superiores y controlan el ritmo y la pelota. Mientras sigan haciéndolo igual, no va a haber ningún problema. Hay dos goles de diferencia en el marcador.